Hola a todos, aquí estamos otra vez para hacer un poco de magia. Hoy vamos a hacer un juego de esos en los que el público es el protagonista y entonces gana bastante si se hiciera en directo con público, ¿no? Pero bueno, como no tenemos público, pues vamos a tratar de hacerlo pues así, sin público, claro. Bueno, es un juego de predicción. Aquí tengo cuatro cartas, ¿vale? Que son cuatro predicciones que veremos al final del juego si se cumplen o no. Ahí está la magia, ¿no? Muy bien. Vamos a usar, como siempre, una baraja francesa que está mezclada. Aún así, ahora la vamos a mezclar un montón, porque precisamente la gracia del juego está en eso, en hacer unas mezclas que vamos a hacer dos montones así, unas mezclas que yo no conocía, que es la mezcla de remolino, que hace imposible cualquier control de cartas, ¿no? Ahora veis cómo funciona, ¿vale? Pues pediríamos, hacemos dos montones más o menos iguales, pediríamos a alguien del público que elija uno de los montones, da igual, se puede empezar por este mismo, que coja un paquete, le dé la vuelta y haga un remolino de cartas, ¿vale? Continuación que haga en la otra mitad otro remolino de cartas y las mezcle bien, así, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Pues ahora otro espectador, lo mismo, le pedimos que coja otro paquete de este mismo, le dé la vuelta, haga el remolino bien, haga el remolino en este que queda y vuelva a mezclarlas todas así. Perfecto. Podría otro espectador coger otro paquete, hacer el remolino, mezclarlas y así todas las veces que quisiéramos, ¿vale? Veis que se están mezclando de una forma bastante considerable, ¿vale? Otro. Bueno, vamos a coger otro paquete. Remolino. Remolino, mezclamos. Forma que se implican así todas las cartas. Bueno, al final aquí hay un lío bestial, ¿no? Vamos a intentar cuadrarlas, lo que es un poco complicado, porque claro, están en todas las direcciones posibles, ¿no? Casi los 360 grados posibles están en alguna carta. Bueno, así parece ya que. Vale. Pues al final aquí hay un lío de cartas boca arriba, boca abajo, que no hay quien controle aquí ninguna carta, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a ver ahora si han funcionado las predicciones, ¿no? Primera predicción. Habrá 23 cartas dorso arriba, dice. Bueno, pues vamos a comprobar. 23 cartas dorso arriba. Una. Dos. Tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Pues se ha cumplido la primera predicción. Segunda predicción. De esas 23 cartas, 12 serán rojas. Bueno, pues vamos a ver si se ha cumplido. De esas 23, 12 serán rojas. Roja, roja. Bueno, vamos a hacerlo así más fácil. La negra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 rojas. Segunda predicción cumplida. Y luego dice, entre las negras no habrá figuras y serán todas pares. Pues vamos a comprobarlo. Entre las negras no habrá figuras y serán todas pares. Par, 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 par. Y no es figura par, 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 par y par. Oh, no, par no. Es un 7. Pues es la única. Pues no se ha cumplido la predicción. Vamos a ver la última. ¡Ah! La última precisamente decía, excepto el 7 de tréboles. Justo el 7 de tréboles, la única carta negra que no era par. Bueno, pues esto ha sido todo. Hasta otra.